Bienvenidos una vez más a este segmento en el cual pues siempre cada una de las personas que nos acompaña tienen un emprendimiento, profesionales en diferentes áreas, artistas, cantantes y desde luego pues este día estamos también con una innovación en Chalatenango específicamente acá en la cabecera. Y que desde luego para llegar pues dejamos ahí en el video cómo pueden ustedes venir a disfrutar cuando sienten calorcito. Miren, Chalatenango es un lugar muy caliente, así es que ustedes van a tener la oportunidad de venir a refrescarse un rato con amigos también. Y no quiero pues eh, explicar un poco más yo porque pues acá está el creador de toda esta idea innovadora y que pues desde luego nos va a explicar de qué trata el nombre y cuál es toda aquella innovación. Que tiene respecto a esa empresa que ha creado, pues que es Choco Gordo. Y vamos a conocer también cuál es toda esta variedad de productos que tiene. Así que muchísimas gracias, Farid, por recibirnos y pues coméntenos cuál es la variedad de productos que tiene, cuáles son los servicios que también se ofrecen, dónde estamos ubicados, los horarios y cómo pueden hacer para solicitarle a usted. Y pues desde luego, en un momento determinado, si hay productos especiales que los clientes también pueden pedir. Este, bueno, gordo um, es principalmente la idea de brindar un producto folclórico, porque uh -huh. creo que Chocobanano es un producto folclórico, de, pues, podremos decir, del país y de varias nacionalidades. Entonces, lo que yo quería es brindar eh, dulce a la merienda, ah, okay. donde, pues... Ya sabemos que uh -huh. productos de comida hay muchos, muchos, pero a veces a uno se le ocurre o le dan uh -huh. ganas de comer una merienda después de almuerzo o después de una comida. Uh -huh. Entonces, estratégicamente elegí crear un postre para que las personas degusten después de su respectiva comida. Ajá. Sí. Entonces, uh. principalmente lo hice de guineo, porque sí. choco banana siempre es por banano es de guineo, pero pues ya les tenemos eh, de sandía ajá, y de variedad de, de, de chocolate. Ahora ya es chocolate el café y el chocolate blanco. Ok, bueno, voy a mostrar acá para que ustedes puedan ver eh, un poco más a detalle. Les voy a comentar, voy a tocar, voy a manipular. Esto es para el video lógicamente, ah. yo obviamente, un proceso. Cada uno de esos trocitos está hecho con banano, ¿verdad? Obviamente los trocitos están con banano. Están eh, envueltos en una capita pues, de chocolates. En este caso, chocolate oscuro, chocolate café o chocolate negro. Y en este caso, este tiene chispitas. ¿o ¿Cómo le llaman ustedes? Pixie. Pixie. Eh, hay acá también de, 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 maní. de maní y de coco, de ¿verdad? Esas son las tres variedades que hay. También tenemos de crisp. Ah, también es estoy pensando uh -huh. en no, okay. eh, ponerle otro sazo, otro ah. sabor más. ¿Estos van acompañados, se lo quieren con jalea o sí. con Hershey? El chocolate, el chocobanano viene acompañado con chocolate Hershey y con jalea de Presto. Estas box boxes, así las ven, eh, vienen... Sí, sí vienen aquí. O hay diferentes eh, tamaños también. Si, digamos, yo digo, mire, yo no quiero 3, 6, nueve, nueve porciones, yo quiero... 12, 15, 20, hay cierta variedad podríamos adaptarlo Ajá. a lo que quiere el cliente pero en sí el modelo estándar es ese para que pues tenga sus nueve trozos de de de, de chocobanano porque en sí es el esa es en sí la cantidad que un guineo Ajá. Nos, nos da Ah, ok. Entonces, eh, sí calculamos que nueve trozos es el guineo completo. Uh -huh. Queríamos darle completamente el guineo al, ah, al ah, interesante. Porque a veces uno compra, como dice un producto bien tradicional, el chocobanano, un solo chocobanano y todo va, va bañado. Pero aquí tiene usted la variedad de escoger, de seleccionar lo que va a comer. No sé si decir esto porque eh, sí, pues no sé. <laughs> eh, pero, el, el tradicional es el guineo completo. Sí. Pero no sé, al, queríamos darle la facilidad que Exacto. las personas lo agarraran con las manos, eh, los trocitos, y no comerlo directamente del guineo, porque a veces hay personas, y me ha pasado que Ajá. le hacen chiste a uno cuando lo ven en gran guineo, y pues no sé, queríamos darle, esa es la innovación, es el... hacerlo en trozo. Sí. Y de hecho, hasta para los niños. Es más fácil sí. manipular comer. Eh, aparte de esto, usted puede venir acá al establecimiento. Ya vamos a, a indicar dónde está ubicado exactamente. A los salvadoreño y a lo tradicional. Y también yo les estaba preguntando fuera de cámaras. Si, digamos, usted cumple años, eh, obviamente sabemos que es un producto que debe de estar refrigerado por el calor de chalatenango. Sí. La idea es esa, refrescarnos. Pero imaginémonos que queremos... Eh, celebrar un cumpleaños, los niños les encanta, igual los adultos son trocitos, bien fácilmente los podemos eh, tomar de una mesa de postres o inclusive los podemos venir a pedir con anticipación y podernos llevar. Eh, ¿Cuáles son los tipos de servicios que hay aparte pues de también venir al establecimiento? Pues no, nos pueden venir a buscar personalmente. Sí, eh, ¿puedo decir la... sí claro, mencione todas las redes sociales. Nos encontramos abajito a del VR Stratos Club. Sí, ya vamos camino a calle Morazán y para ser más exactos, vamos para, como que vayamos para la Escuela República de Honduras. Ok, a, lo, a los salvadoreños decimos siempre, eh, si ustedes se conducen por la calle principal, que viene pues del selectos hacia el barrio El Calvario, uh -huh. eh, hay unos accesos ahí, está en la Escuela República y enfrente pues también está o, otra calle. Y ahí está pues el rótulo de chocogordo, igual no se pierden sí. ustedes, ahí van a encontrar pues también la, la ubicación. Y en cuanto a los servicios, venimos, comemos acá, eh, podemos venir con amigos, familiares, eh, inclusive los jóvenes pueden venir a hacer una tarea y estar ahí degustando. Sí, tenemos aquí mesas acondicionadas, pues si nos quieren visitar personalmente. Y también tenemos el servicio, eh, el domicilio, en donde pues nos pueden escribir. Ordenando eh, al 78960356. ¿Podemos usted... repetir el número? Lo vamos a dejar en pantalla para que ustedes lo vean. Sí, 78960356. Ok, perfecto. Dejamos el número ahí en pantalla para que ustedes lo puedan buscar. Sí, ahí nos pueden escribir, ordenar, eh, depende de lo que ustedes sean, si lo quiere de coco, pixie, maní, eh, de crispy o mixto. Y pues nosotros gestionamos el envío Ajá, a, a donde ustedes se encuentren. Bueno, en el casco urbano se puede, entonces yo estoy en oficina, por ejemplo, un día X de semana y tengo ganas de que está haciendo usted tremendo calor y yo inmediatamente le escribo y ustedes me lo envían. Sí, ah, okay, pues así, sí. nosotros gestionamos el envío. Ah, del... Muy bien, muy bien. Sí, a veces, así para que no se preocupe usted, le voy a escribir a, por ejemplo, a X empresa que se encarga de, del domicilio. Entonces, todo eso lo hacemos nosotros. Ah, muy para bien. Que el cliente no se molesta. Exacto, sí, porque a veces el producto y cuando yo pido a veces algo y llega así, todo raro y es mejor cuando la empresa pues lo gestiona y el producto llega tal cual como uno lo quiere sí, sí. Lo único que tiene que hacer es pues escribirme, hacer su orden y pues de ahí ya no se preocupa. ¿Los horarios? Los horarios nos encontramos a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ah. Depende si pues... Es bonito cuando se nos acaba el producto, cerramos un poco más antes, pero bueno, bueno. el estándar es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ok, para aquellos que salen de la escuela, pueden pasar, pues tenemos bien céntrico todos los lugares. Sí. Y también en, en cuanto a las personas que trabajan en oficina, pues normalmente salimos a las 5, a las 6 se viene tranquilo a degustar pues, de chocoborto. Sí, de hecho, el, nos, el, el horario más fuerte de los pedidos es siempre a partir de las 2 de la tarde hasta la, hasta la hora acá, de cierre hasta la hora de cierre y en el local están de lunes de lunes de, de lunes a, a sábado Ok, de lunes a sábado el día domingo es este de descanso el día domingo descansan sí de hecho bueno es tradicional pues acá en Chalatenango sí. también eh, algo más que, que podamos agregar redes sociales también ahorita Chocogordo no tiene sí, una página principal pero me, pues toda la, la publicidad la hago a través de del, del número de WhatsApp, porque ya es una cuenta de, de empresa. Uh -huh. Sí. Ahí está todo el catálogo de los diferentes productos que tenemos. Y, pues, también está en, en mi Facebook personal. Ahorita estoy haciendo mi, la publicidad entera, pero puedo... Eh, sí, tengo pensado crear una página. Ok, perfecto. ¿Vale? Sí. En todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, si es posible en Twitter. Y, pues, ahí, para que... Vean todo lo que ofrecemos. Ok, bueno, y Chocogordo, pues comentábamos, perdón, fuera de cámaras, que Chocogordo, pues es también en base a, a un tema de, de trascendencia pues infantil sí, muy y, y muy personal, entonces tiene un valor muy simbólico para Chocogordo, pues la empresa. Y acá está, pues también su, su frase que dice: Qué dulce día. Y pues de hecho, comentarles que están. Eh, totalmente invitados para que ustedes conozcan, apoyemos los emprendimientos, de, de, desde luego está ubicado, en Chalatenango, y pues siempre compartan, disfruten de cada uno de, de todos los emprendimientos cuando se trata pues de comida, y pues la invitación que la haga pues nuestro acá eh, mentor de Choco Gordo. Si, si ustedes desea un Choco Gordo, pues ahí los esperamos con todo el gusto del mundo y ahí me pueden buscar siempre. En la cuenta de WhatsApp y en mi Facebook personal. Okay. Farida Anaya, por cierto. Ah, Farid, Farid Anaya. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo que agregar? Pues no, no sé. Eh, que ahí, si usted quiere, pues escríbame. Sí. <laughs> Hay que escribir no, de hecho, vida. Eh, gracias a todas las personas, a Chalate, a mi pueblo, a mi gente que me han apoyado realmente. Sí, me siento muy agradecido porque es bonito cuando pues, uno emprende y lo apoya. Así es. Yo siempre he publicado que muchas gracias y me siento muy agradecido por eso. Bueno, sigamos apoyando entonces, compartamos y comamos porque está una delicia. Yo cuando los probé la primera vez le dije, he eh, quedado encantada y tenemos de hecho en casa gustos bien pa particulares y peculiares y están fascinados. Así que si no los ha probado, ¿qué está esperando? Así que bueno, muchas gracias, lo comparten, lo disfruten y se cuidan muchísimo. Nos vemos en un próximo segmento. Saludos.